Buenas noches y bienvenidos a un nuevo webinar de Smerdata. El día de hoy, nuestro equipo ha preparado un tema bastante interesante para ustedes. El tema es aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en los negocios con Python. ¿Qué tal, Gianfranco? Hola, hola, ¿qué tal? Un gusto poder ser parte del webinar el día de hoy. Sí, mire, les presento, él es Gianfranco Palomino, ocupa actualmente el cargo de Head of Data Science y Analytics en Jambal International. A ver, comentarles un poco sobre el tema de hoy, ¿no? Para hacer un preámbulo. Hoy vamos a explorar cómo la inteligencia artificial está transformando el ámbito empresarial. Entonces, si sientes que tu empresa no aprovecha al máximo el valor de los datos, este es el webinar ideal para ti, ¿no? Ya que vamos a brindar algunas soluciones prácticas y resultados tangibles, iniciando desde lo que es la IA generativa. No sé si me he presentado, mi nombre es Jenny Amado y voy a moderar este webinar. Vamos a tocar aspectos, como les comenté, por ejemplo, ¿no? La relevancia y aplicaciones de la IA en el marketing, en los negocios. También Gianfranco, que es el experto, nos va a mostrar el camino, ¿no? De cómo la inteligencia artificial va más allá de la IA generativa. Por otro lado, también está cuándo la IA generativa es efectiva y cuándo no lo es. Y la creación del valor de la IA generativa y los cuatro pilares estratégicos para lograrlo, ¿no? Finalmente está cómo maximizar el valor de los datos y para terminar con este webinar de forma exitosa vamos a realizar, ¿no? Un caso práctico que les permita a ustedes tener un resultado tangible como hablé desde el principio. Entonces, si ustedes desean tener el material de esta clase, lo único que tienen que hacer es escanear el QR que va a aparecer ahora en sus pantallas o también darle clic al enlace que va a aparecer en los comentarios. ¿Listo? Entonces, solamente le dan clic, se unen a nuestro canal y descargan el material de esta clase. Gianfranco, cuéntanos, en cierta parte del material de trabajo para el día de hoy, vi que hay momentos donde la IA generativa no es efectiva. ¿Nos podrías adelantar un poquito de ese tema? Sí, Nina, ¿qué tal? Gracias por tu pregunta. Exactamente, o sea, hay que saber muy bien en qué casos de uso debemos enfocar la IA generativa y en qué casos de uso debemos enfocar más bien la IA tradicional, como el Machine Learning o el Deep Learning. Es importante nosotros como especialistas en datos poder dar esos lineamientos en nuestras compañías para quizás no confundir a los usuarios de negocio que todo se puede solucionar con IA generativa. Y quizás por ahí no obtener un resultado beneficioso y poder desconfiar de esas nuevas tecnologías, sino saber dónde y cómo enfocarlo. Claro. Entonces, también, ¿no? Con respecto al título de este webinar es Aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en los negocios. ¿Crees que ya han dado un giro bastante transformador hacia los negocios la IA generativa? A nivel Sudamérica y a nivel local también en Perú, todavía no existe una política, se podría decir, que se ha desarrollado de manera continua, ¿no? Sino recién se están dando los primeros pasos en las áreas de negocio. Entonces, justo la idea de ese webinar es poder ver qué casos de uso pueden ser los más beneficiosos y cómo podemos acercarnos un poco más a poder implementar esas nuevas tecnologías y como comentaba hasta el último, les voy a compartir un código donde podemos conectarnos mediante Python al API de ChatGPT para también poder utilizarlo para nuestros beneficios. Listo, entonces aquí desde SmartData estamos dando los primeros pasos para que se pueda implementar, ¿no? De manera efectiva y eficiente la inteligencia artificial. Listo, chicos, entonces para todos los que deseen obtener material de estudio sobre IA generativa, les comento que solamente deben compartir este webinar, ya sean en sus estados, en sus historias, en su perfil de WhatsApp, de LinkedIn, desde la plataforma en la que nos estén viendo. Lo comparten, le toman un screenshot y nos lo envían por medio del WhatsApp de la empresa. Entonces va a salir un código. Mediante ese enlace ustedes nos lo envían. Y listo, estaremos felices, ¿no? De compartirles
este material de estudio. Gianfranco, entonces, ¿te parece si vas presentando tu pantalla y yo voy saludando a alguno de los chicos que ya se están uniendo desde diversos países? Por ejemplo, Yanira, acá. Claro, ¿sí? Que sí. Ahora mismo sí. Lo presento. Y me confirmas, por favor, si se puede visualizar correctamente. Listo. A ver, está por aquí Lady de Bogotá, Diego Roldán. ¿A qué hora empieza? Dice, ya estamos iniciando, Diego. Por aquí Marcelo nos dice, Argentina. Gustavo Jiménez nos saluda desde Costa Rica. Suri ahí desde está. México. Pantalla compartida, me dicen por favor si se puede visualizar. Sí, claro, ya está listo entonces. Entonces, sin más preámbulo, iniciemos con el webinar. Muchas gracias a todos los que están conectados. Recuerden que pueden ir dejando sus comentarios a lo largo del webinar para que nosotros respondamos las preguntas en cierto momento apropiado, ¿cierto, Gianfranco? Sí, sí, igual vamos viendo cómo va fluyendo. Y si por ahí estamos tocando el tema, encantado de responderlo en el momento, ¿no? Y si no, al final. Ahí vamos fluyendo. Igualmente, ahí contarte, Yanina, que yo estuve presentando hace unas semanas en el Congreso Nacional de Marketing, aquí que estuvo en el Westin. Fueron 2 días de ponencias de conferentes nacionales e internacionales. Entonces, un poco ya para que sea de muy acceso al público y también en exclusiva para Smart Data. Estoy trayendo un poco las láminas que presenté, pero también con un caso práctico para llevarlo también al ejercicio, ¿no? Y realmente poderlo mostrar a todo el público. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a tener un excelente webinar y además, ¿no? Lo que nos han mencionado más el caso práctico. Estamos listos entonces para empezar, Gianfranco. Muy gracias. A ver, chicos, vamos a empezar un poco a hablar sobre las aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. Mi nombre es, como ustedes saben, es Gianfranco Palomino y yo estoy actualmente dictando en el programa de ciencia de datos de Smart Data. Vamos a empezar un poco presentándome. Actualmente me desempeño como Head de Data Science y Analytics en Yanbal Internacional. Como ustedes saben, Yanbal Internacional es una compañía, si bien es peruana, está presente en más de 8 países a nivel Latam y Europa, con presencia en la venta directa, tanto en la categoría de cosméticos, categoría joyería, cuidado personal, entre otras categorías de venta. Y tenemos un área de analítica corporativa, donde manejamos diferentes iniciativas del lado corporativo y también de las unidades de negocio. Vamos a dar en esta oportunidad justamente un pequeño contexto. Como les comentaba, esta presentación fue realizada también en este Congreso Anual de Marketing, el cual fue en el Westin, en Perú, y un poco lo que estamos acá trayendo en exclusiva para Smart Data. Es importante conocer y tener claro que según una encuesta que se hizo en mayo de 2024 acá en Perú a ejecutivos peruanos o C-levels de las principales compañías, el 80% de empresas peruanas, y luego un poquito lo he validado también a nivel Latinoamérica, no tienen o aún no manejan realmente una hoja de ruta para un proceso de adopción de la inteligencia artificial. Quiere decir que todavía no hay un patrón, un gobierno, un lineamiento que se pueda distribuir a todos los trabajadores de la compañía para saber quiénes son los designados o los líderes, ¿no?, que van a llevar a cabo el proceso de transformación de inteligencia artificial. Y para complementar, saben todos que tienen que implementarlo, es decir, es una necesidad que está a la vuelta de la esquina, es decir, que tienen que trabajarlo de manera pronta. Y eso es una oportunidad para todos nosotros, debido a que somos los más, hablando tecnológicamente y analíticamente hablando, los más cercanos a estas nuevas tecnologías y por ende podemos ser los primeros o quizás los que podamos sentar las bases dentro de nuestras empresas para poder implementar temas de inteligencia artificial, ¿sí? Y eso es lo que nosotros queremos como compañía, como Smart Data, poder que realmente
ustedes sean esas personas que lideren esa transformación analítica y de inteligencia artificial de sus empresas con los conocimientos que puedan obtener. Siguiendo con la lámina, miles, ¿no? Y como ven ustedes, ya la gran mayoría, 9 de cada 10 gerentes y C-levels utilizan ChatGPT, y creo que todos los que están también en las aulas o en el webinar conectados ahorita y por el chat pueden comentar, utilizan o han utilizado en algún momento ChatGPT, ¿no? Entonces, es una herramienta muy utilizada realmente en las áreas, no solamente en marketing, sino en general en cualquier área de la compañía, ¿sí? Se suele manejar, y el 50% ha afirmado que ha impactado de manera positiva a su productividad. Es decir, ha podido realmente o se ha visto más beneficiado. Mira, justo Diego Roldán dicen que en este momento está que usa ChatGPT, por ejemplo. Entonces, es algo que ya nos ha o nos está pasando, ¿sí? Estamos viviendo realmente con esta herramienta nosotros, y lo que necesitamos o lo que nosotros realmente tenemos que hacer es cómo lo volcamos y cómo somos los precursores y los pioneros realmente, porque como ven, todavía no existe un patrón o todavía no hay un lineamiento acerca de estas nuevas tecnologías para poder implementarlas en nuestras compañías, ¿sí? Ese es un poco el contexto y la oportunidad que nosotros vemos realmente como personas, ¿no? Tecnológicamente hablando, para poder implementar estas nuevas tendencias. Ahora, ¿cuáles realmente las relevancias y las aplicaciones que hay? La inteligencia artificial va más allá de la IA generativa. Quizás ahorita es lo que quizás más se comenta, lo que quizás más se muestra o más se habla, pero realmente la inteligencia artificial es un campo mucho más grande, mucho más amplio, que lleva a campos de estudio como, por ejemplo, el machine learning, como, por ejemplo, el deep learning, ¿no? Y la IA generativa, que es un campo de estudio que también pertenece a la inteligencia artificial, ¿sí? Y como campo de estudio, también tiene como necesidad, obviamente, poder encontrar patrones, poder realmente brindar soluciones a través del uso de los datos. Como ustedes pueden ver, en la IA generativa, lo que hace dentro es, a través de grandes volúmenes de datos, ¿no? Una vez preentrenados, se encarga un poco de poder sintetizar y de poder darnos una solución al alcance, una solución realmente a lo que buscamos nosotros, ¿no? Por eso es que tenemos la posibilidad de poder preguntar y poder consultar y pedirles, ¿no? Respuestas acerca de las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Pero obviamente ellos no adivinan estas herramientas tecnológicas, no es que quieran acertar o estén, como digo, adivinando, sino que tienen por detrás todo un entrenamiento amplio, ¿sí? Para poder justamente ofrecer esta solución a través del uso de los datos. De igual manera, creo que esta lámina es importante y acá voy a hacer mucho hincapié. ¿Cuándo es importante la IA generativa y cuándo no lo es, chicos? Eso es algo que tenemos que tenerlo muy en claro. Como comentábamos al inicio, doña Nina, tenemos dos grandes bloques, ¿no? La IA generativa y el machine learning, o también llamado deep learning, que es parte del machine learning, pero, o también conocido como IA tradicional. La IA generativa, el foco o lo principal que puede ayudarnos es para poder ayudarnos a la generación de contenido realmente, que nos pueda ayudar, ¿no? O que nos pueda más bien crear o mejorar, ¿no? Lo que nosotros podemos realizar y optimizar la calidad o la capacidad humana, ¿no? Por ejemplo, me refiero a la generación de audio, a la generación de códigos, a la generación de imágenes, de texto, y de videos, básicamente. Son los principales casos de uso donde la IA generativa realmente tiene un valor diferencial en las compañías, ¿sí? Y es importante que nosotros, como profesionales en analítica y en inteligencia artificial, realmente seamos lo que tracemos un poco la cancha y podamos decir dónde es efectivo y no lo es. Por ejemplo, en los principales casos de uso, me voy a centrar un poco en la creación del contenido, ¿sí? Anteriormente,
los textos, realmente los artículos web, los artículos de opinión, las noticias, ¿no? Hasta los posts que uno puede realizar, tenía obviamente que llevarnos un tiempo a la hora de realizar una descripción, un resumen, ¿no? Ahora, gracias al apoyo, ¿no? En este caso de la IA generativa, se puede realmente crear contenido con una mayor rapidez, es decir, con una mayor facilidad, obviamente con el complemento humano para poder optimizar y para poder afinar el proceso, pero es, por ejemplo, el principal contenido. Hace no más de una semana justo vi una revista económica donde en la portada de aquella revista, el editor justamente colocaba una columna de opinión al inicio y abajo había como un asterisco, decía, esa columna fue escrita en conjunto con ChatGPT, por ejemplo. Entonces, ahí podemos ver cómo realmente ya se está dando estos primeros pasos en esta creación de contenido, más que todo en el texto, que es donde más ha tenido impacto la IA generativa, ¿no? Y ahora los artículos de opinión, los artículos web ya se crean en una menor cantidad de tiempo realmente. Entonces, por ahí podemos ver que ya se está generando un valor significativo. También un posible impacto es en la generación de imágenes. Aquí todavía vemos una oportunidad realmente. ¿Por qué? Porque siempre en este contexto, siempre existe como los pequeños cambios, las pequeñas mejoras o algunas issues manuales o puntuales que siempre va a haber una interacción humana en una mayor, en un mayor porcentaje. Por eso que por ahí también es una oportunidad, se está dando nociones, pero ahí todavía hay un trabajo mucho más colaborativo con el lado humano. Y también en la creación de asistentes virtuales, los famosos chatbots, donde pueden comprender en tiempo real, con un delay mínimo, el lenguaje humano, y a partir de ahí poder darle una respuesta en un tiempo récord, pero no una respuesta general o no una respuesta realmente simple, sino una respuesta ya basada un poco en la problemática o en el malestar de la persona. Es por eso que es algo que también se puede tomar muy en cuenta como casos de uso. En general, como ven, la IA generativa realmente te ayuda, ¿no? en el punto de crear contenido, pero también en el análisis, que lo vamos a ver ahora en el caso práctico. Sin embargo, ahí tenemos que sopesar y decir, obviamente creo que acá estamos comentando lo que se está manejando actualmente en el mercado, que la IA tradicional, en este caso todo lo relacionado a Machine Learning, tiene realmente un valor importante, ¿sí? Que nos va a poder ayudar a resolver tareas analíticas de una manera más rápida y eficiente, ¿no? Como pueden ver ahí, para el tema de regresión, predicción, segmentación o clasificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, planeamiento de la demanda. Todas las empresas, más allá del rubro, tienen que realizar una planificación de cuánta venta, cuántos productos, cuántos insumos van a necesitar de cara al futuro. Entonces, en estos casos, la IA tradicional tiene realmente un valor diferencial para poder resolver estos casos de uso. También para poder segmentar comportamientos, para poder segmentar, por ejemplo, realmente clusters, ¿no? Para poder segmentar realmente perfiles que nos pueden ayudar a poder dar un valor agregado. También para poder aplicar análisis de sentimiento. Entonces, es un poco lo que nos puede ayudar la IA tradicional en este caso, ¿no? Como Machine Learning, Deep Learning, entre sus otras funcionalidades. Es importante que tengamos en cuenta realmente estos comportamientos y que nosotros realmente podamos saber cómo debería aplicar y cuándo no, tanto la IA tradicional como la IA generativa, ¿sí? Continuando un poco con la lámina, ¿no? Donde he profundizado un poco más este detalle, vemos que la generación de valor o la creación de valor de la IA generativa se reduce o se plantea realmente en cuatro pilares estratégicos. Uno que tiene que ser siempre con foco en visión del cliente.
Es importante que nosotros, antes de pensar qué tipo de solución o qué tecnología voy a utilizar, nosotros tengamos en cuenta realmente la necesidad del usuario, ¿sí? ¿Qué es lo que desea obtener? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cómo debo responder a esa necesidad? Y luego, en el segundo paso, el valor que voy a generar en ello, es decir, cómo voy a rentabilizar, cómo voy a medir realmente ese valor que voy a generar para poder tenerlo claro, ¿no? Porque en muchas ocasiones, por no decir casi todas, se nace con la necesidad de poder aplicar la idea generativa, de poder resolver soluciones, pero no se tiene muy en cuenta el cliente en un primer nivel y luego también el valor o cómo yo voy a realmente a medirlo. Entonces es importante que definamos, ¿no? Por ejemplo, en el valor el ROI, el retorno, ¿no? O al final quizás también el grado de madurez analítica que va a tener mi compañía y la visión del cliente es ver realmente que esté enfocado en un objetivo de negocio, que realmente esté enfocado en una necesidad puntual o en una variable importante que se maneje en la compañía. Creo que eso es vital que lo podamos tener en cuenta. Luego el grado de adopción, es decir, saber qué porcentaje del área o del squad realmente va a adoptar estas tecnologías nuevas, si es que solamente va a afectar a un pequeño grupo. ¿Por qué? Porque puede ser que mi compañía recién esté dando sus primeros pasos analíticos y quizás en ese momento todavía no es necesario aplicar una tecnología tan avanzada, sino que tenemos que ir por algo mucho más sencillo, pero sin perder de vista que el objetivo es al final aplicar la inteligencia artificial. Es válido que nosotros nos hagamos esa pregunta y sepamos el grado de madurez en la que compañía se encuentra, ¿no? Y luego los posibles riesgos. Se habla, se comenta, por ejemplo, que ChatGPT tiene, ¿no?, estos posibles riesgos de vulneración de los datos, que realmente por ahí no controla, pero ya inclusive algunas compañías veo que están creando sus propios ChatGPTs internos, ¿sí? Es decir, ellos un poco consolidan todos los datos que manejan y puedan crear al interno sus propios realmente repositorios y a partir de ahí crear sus entrenamientos para que el modelo pueda entrenarse en base a un conocimiento mucho más específico, con un contexto mucho más específico de la compañía y poder responder preguntas propias o preguntas internamente de ellas, ¿no? Entonces creo que es vital que podamos realmente también tener en cuenta estos cuatro pilares estratégicos que nos va a ayudar a llevar una mejor adopción realmente de la inteligencia artificial. Para poder continuar, pero antes, para cerrar esta lámina, la fuente que manejamos es Gartner, ¿no? Que realmente, como ustedes saben, siempre está a la vanguardia y siempre está dándonos las últimas tendencias de inteligencia artificial. ¿Y cómo ya se ha dado o cómo podemos ir viendo algún posible impacto? Se realizó un análisis a la herramienta Upwork porque quizás me preguntarán, profesor, pero ¿cómo yo puedo ver impacto si todavía el 80% de empresas todavía no está utilizando la IA generativa o no tiene todavía un patrón? Hemos visto una fuente de datos de Upwork, que es una web o es una plataforma para trabajos independientes, ¿sí? Que es donde más, obviamente, puede haber un posible impacto al inicio porque son como los freelance, ¿no? O las personas que elaboran un poco de periodo o temporadas remotas, ¿no? En cualquier parte del mundo. Y podemos ver, miren, que hay algunos roles que ya inclusive están creciendo en tendencia y otros roles que ya están también disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos algunos como los investigadores de mercados, como los diseñadores, ¿no? Como los también realmente generación de producción o de contenido y tecnología también, como ustedes pueden ver, que crecen realmente el nivel de necesidad o la participación que vemos de ellos en el mercado, pero otros, por ejemplo, como el lado más que todo del writing, ¿no? Que es un poco la generación de contenido, observamos que sí ha tenido una reducción bastante grande, al menos en trabajos independientes, ¿no? Entonces, por eso es ahí que se ve una oportunidad, ¿no?
que, como vimos, ¿no?, que es justo la principal aplicación donde la inteligencia artificial generativa está teniendo un mayor impacto, ¿no?, que es en la generación de contenido, y por eso vemos una caída, ¿no? Creo que hay una correlación bastante fuerte donde hay una reducción de puestos de trabajo, ¿no?, independientes en todo lo que es writing, ¿no?, que justamente se pueden dedicar a ese rubro, ¿no? Y también el tema de la traducción, por ejemplo, donde también vemos que hay una caída en el comportamiento. Hasta ahí vamos observando cómo se van dando, ¿no?, estos movimientos en el mercado, y cómo también se van dando algunas oportunidades quizás para formar un poco o para fortalecer algunos skills técnicos y analíticos que justamente como equipo acá ofrecemos también dentro de la compañía. Ahora, ¿cómo podemos nosotros poder maximizar o cómo podemos nosotros llegar a obtener un valor mucho mayor en datos? ¿Sí? Lo que nosotros es, tenemos que realmente llegar, miren, a invertir realmente en tecnología, ¿sí? Nosotros tenemos que invertir no solamente, si ustedes me dirán, en tecnología, será más herramientas, no, sino que también en capacidades humanas, es decir, toda inversión en organización, en tecnología y en herramientas realmente nos va a traer un máximo valor, es decir, nos va a traer de 2 a 6 veces el retorno que nosotros podamos brindar o podamos tener, ¿no? Entonces, realmente, para empresas que tengan una capacidad digital e inteligencia artificial, en comparación con otras que aún están dando sus primeros pasos, la inversión en tecnología nos va a traer un potencial muy grande, ¿sí? Es decir, nos va a permitir poder generar mayor conocimiento, mayor información, y por ende, una ventaja competitiva mucho más grande con las compañías que uno va trabajando. Y ahí justamente Anina, ¿no? Vamos a luego responder para poder ver ese detalle, ¿no? Entonces, la inversión en tecnología realmente nos va a dar esa palanca que nos va a ayudar a generar un valor mucho mayor. Pero también es importante tener un eficiente gobierno de datos, es decir, tener primero un ecosistema óptimo realmente de data y analytics, tener una adecuada infraestructura tecnológica, ¿sí? Es decir, poder tener realmente nuestra información organizada de manera ordenada, de manera realmente por dominios de datos, ¿sí? Que puedan manejar de una realmente que sea de fácil acceso y que esté en una plataforma cloud, ¿no? Debido a todas las ventajas que nos puede ofrecer. También, por ejemplo, tenemos, ¿no?, diferentes herramientas y plataformas de análisis, es decir, poder disponibilizar, por ejemplo, de herramientas sencillas como Python, como Power BI, ¿no? Y algo muy importante que no podemos dejar pasar o que no podemos dejar de lado es la calidad de los datos, es decir, poder garantizar una correcta calidad del dato, porque es la base primordial de todo. Si realmente nosotros proveemos o somos especialistas en generar hallazgos, de generar insights, si no tenemos una credibilidad en la calidad de datos que enviamos, realmente no se va a generar una confianza y por ende no van a utilizar los insights que nosotros podamos brindar, porque sencillamente no van a confiar en nuestra capacidad o no, o van a tener dudas realmente si esta información es confiable o no. Entonces, por ahí también se da un camino importante. Luego, en el delivery de los datos, ¿sí?, también tenemos una oportunidad de mejora en el sentido de la disponibilidad, ¿no? Es decir, que realmente los datos estén disponibles, estén que puedan serles fácil acceso, que puedan ser consumidos realmente por cualquier usuario y no tengamos ningún inconveniente en ese sentido. Además, que sea flexible, que cualquier usuario pueda moldear, pueda realizar su self-service, ¿no? Y por eso
tenemos como arquetipos, ¿no? Arquetipos de perfiles, es decir, tú como especialista en analítica puedes definir, este es un perfil más analítico que quizás construye análisis, que construye reportes, que construye tableros, que construye dashboards, es un perfil analítico quizás de un perfil más de científico, que construye modelos predictivos, que construye modelos de optimización, ¿no? Y además también tener un alto grado de escalabilidad y agilidad, es decir, que la información, los datos estén en el momento exacto y que puedan ayudar en ese momento a la toma de decisiones. Y en la parte de la documentación, es importante también tener una gobernanza de los datos, ¿sí? Muy válido definir los dueños de los datos por cada dominio, quién es el encargado de poder diseñar o definir las variables más importantes, no poder definir el significado, porque muchas veces entre áreas crean variables similares, pero cada uno con una definición distinta, entonces por ahí obviamente hay una complejidad en el tema, ¿no? También tener un glosario de negocio que pueda ser de fácil acceso y de fácil entendimiento para todos los usuarios y tener medidas de seguridad y privacidad bastante óptimas para, obviamente, evitar que se filtre cualquier tipo de información, ¿sí? Entonces, por ahí un poco va el sentido y por ahí va un poco también la oportunidad. A ver, chicos, es un poco un primer nivel y luego vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo implementar un caso de uso, ¿sí? De cómo implementar realmente un caso de uso donde podamos usar, por ejemplo, tanto de la IA generativa como también de la IA quizás tradicional, que es igual a ustedes se les va a compartir y se les va a enviar también por el grupo, ¿no? Para que lo puedan también revisar. Así que ambos casos van a ser liberados para ustedes. Primero, voy a compartir mi pantalla nuevamente. En un segundo. A ver. Aquí vamos a poder ver. Un segundo, chicos. Voy a entrar al Colab, ¿sí? Para poder abrir un script, ¿sí? A ver, un segundo. Que luego entiendo que el equipo de Smart Data lo va a enviar por correo o a los que se puedan suscribir. Así que ahí deja su comentario para que puedan ser parte de este documento. Y está un poco más ligado, ¿no? A ver, denme un segundo. Voy a presentar ahora mi pantalla. Chicos, no sé si, creo que sí la pueden ver, ya estoy compartiendo. Y en este caso, miren, lo que hace este código es muy corto, pero, a ver, se puede ver, allá, ya se puede visualizar, creo, en ese caso, ¿sí? En este ejemplo, ¿no? Lo que quiere hacer con la herramienta es conectarse, ¿no? Por ejemplo, al API, ¿no? En este caso, la librería de OpenAI, ahí se está instalando, miren, para que un poco puedan visualizar. De ahí trae esta librería PaintAML, y aquí vamos a utilizar el API justamente de OpenAI para poder conectarnos, ¿sí? Lo que ustedes tienen que hacer es, en su misma web, obtener este API para que puedan ser parte y para que puedan también utilizar, pero con ese código referencial ustedes lo van a poder obtener. Aquí me está instalando la librería, ¿sí? Una vez que tenga la librería, puedo yo utilizar también esa otra librería que me va a ayudar a poder realmente instalar, ¿no? Los paquetes. Y acá estoy, una vez que acabe de instalar este módulo, me va a dar esta opción, primero, de poder importar, ¿no? Esa librería de OpenAI, y bueno, acá tenemos el C-Arbor, que es para toda la parte de, para poder visualizar los datos, y el Pandas, ¿no? Para poder hacer el manipulamiento de los datos. Aquí, yo tengo que declarar realmente el API
¿no? Y modificar el entorno justamente de la PKI. ¿Por qué? Porque en ese caso, miren, yo estoy acá cargando una base de datos Titanic, ¿sí? Esta base de datos que creo que es muy conocida, es una base de datos que también está en Kaggle. Aquí voy a abrir Titanic Kaggle, ¿no? Donde yo puedo acá visualizar esos casos de uso. Ahí lo puedo ver, lo que sí pueden ver mi pantalla. Entonces aquí, por ejemplo, está realmente, es un caso de uso bastante utilizado, ¿no? Para poder hacer una inmersión en analítica, ¿no? Y acá podemos traducir si bueno, queremos verlo, ¿no? Queremos un poco empezar a... trabajar en este caso y aquí nos da el código y aquí podemos realmente, miren, poder realizar, aquí podemos definir nuestro prompt, ¿no? Mediante la creación de una función, ¿no? Mediante la creación de una función podemos definir nuestro prompt, ¿sí? Para poder realmente realizar análisis, por ejemplo, un resumen descriptivo o un análisis de correlación y aquí miren cómo nos da, por ejemplo, este grado de correlación, ¿no? Nos dice el coeficiente de correlación entre la tarifa FER y la tarifa EDAD es de tanto, ¿no? Lo cual indica que la relación entre ambas variables es muy baja y prácticamente inexistente, ¿no? También lo podemos hacer con la analítica tradicional, pero aquí nos da justamente esta funcionalidad. Y también nos puede ayudar también a la generación de imágenes, ¿no? Entonces, este script se les va a compartir a ustedes para que puedan realmente socializarlo y para que puedan iniciar sus primeros pasos. Y es uno de los temas que vamos a ver en el programa. Chicos, no sé si alguien ya tenemos alguna pregunta quizás que podamos responder para poder ir quizás enlazando. Ah, por el momento todo claro y en franco. Así que sí, podemos seguir con Buenísimo. el laboratorio para empezar, ¿no? Con el caso A ver, práctico. un segundo. Sí, ese es un poco el caso, que era un poco mostrarles a los usuarios este código, el cual les va a dar la oportunidad de poder relacionarse con la inteligencia artificial generativa y poder dar sus primeros pasos, ¿no? Que es un poco un avance en lo que se va a poder también trabajar dentro del programa de especialización, ¿sí? Chicos, ahí entiendo que tienen que dejar código, también vamos a compartir otro código adicional, ¿sí? Sí, Ronald, eso vamos a compartirlo justamente para que puedan ustedes con un manual, también para que puedan conectar con su API, ¿no? Porque tienen que entrar a la web de OpenAI y crearse un key, ¿no? Y eso también se va a compartir el manual. Listo, chicos, no se preocupen, en breve va a regresar el profesor. Vemos que ha tenido fallas tal vez con la conexión. Con respecto al collab, sí, lo vamos a estar compartiendo. Ya saben, tienen que unirse al canal de WhatsApp. Acá estoy, justo en Nina, temita ahí con el Listo. acto, pero nada, estoy atento a las preguntas. No sé, y también que se hace la presentación del programa para quizás compartirlo y todos los chicos puedan saber en qué consiste el programa y responder algunas dudas que puedan tener. Sí, nos mencionan si, a ver, por aquí hubo una pregunta por Instagram. Dice, ¿qué recomienda para aprender data, análisis de datos? Sea, básicamente el Python, ¿no? Como herramienta, tanto también el SQL, que son las principales herramientas para análisis de datos. Yo creo que es lo primordial y los primeros pasos que nosotros debemos dar, ¿no? Para poder estar en este mundo analítico. Listo, John Franco. Por aquí también tienes otra pregunta por Facebook. A ver, nos dice, ¿cómo aplicaríamos estos análisis en la industria? Como comentaba en la lámina, ¿no? O sea, debemos nosotros saber qué casos de uso es primordial la IA generativa y en qué casos de uso es primordial la analítica tradicional.
Entonces, yo creo que es importante primero definir el objetivo, qué es lo que el usuario está buscando, realmente qué quiere impactar, y a partir de ahí saber qué tipo de analítica o qué tipo de inteligencia artificial podemos ofrecerles y que pueda ayudar en la toma de decisiones. Uy, ¿se te escucha el micro? Sí, es que también se puede aplicar en Azure. Claro. O sea, Combinar, supongo. en la nube se puede crear un ambiente de Azure Machine Learning, ¿no? Para poder justamente aplicar estos casos de uso. Ronald parece que también se encuentra bastante interesado. Nos dice, en el curso se va a ver, LLM, dice. Tal vez Claro, que es... es el lenguaje de ChatGPT, es el language natural, ¿no? Entonces ahí vamos a justamente a poder trabajar, ¿no? Como ven el script, ese es un poco el paso inicial para que ustedes puedan trabajar sus análisis y a partir de ahí aplicar sus casos de uso, ¿no? Tenemos un módulo justamente para lo que es IA generativa. Listo. Entonces, procedemos a presentar el programa, me dice Gianfranco. Sí, a ver. Listo. A ver, bueno, para todos, para que conozcan nuestra especialización completa, ¿no? Que va desde un nivel bastante básico hasta el completo, ¿no? Dominio de la plataforma que es Python. Es nuestra especialización. A ver, me permiten, voy a presentarlo. Es ciencia de datos e IA con Python, depende de también su disponibilidad horaria. Tenemos los días lunes y miércoles y martes y jueves. ¿Ahí se logra visualizar? Aún no lo veo. Ah, ya, creo que está cargando. Listo, ya se logra ver, ¿cierto? Sí. Listo, por aquí Abel nos dice... sí, tenemos el brochure del programa. Sí, tenemos. Puedes hablarnos mediante el link de WhatsApp o también puedes visitar la página web. En la página web está la información completa de todo lo que te puedas imaginar y más. Por ejemplo, aquí en este apartado, en el apartado de ciencia de datos e IA con Python, este es el caso de lunes y miércoles. Las clases son en vivo. La fecha de inicio es el 24 de julio, es decir, la próxima semana. Te preparamos para una doble certificación y aquí Gianfranco nos va a explicar un poco más sobre lo que es el temario, ¿no? Que es un aspecto bastante importante a la hora de elegir un curso que nos lleve hacia objetivos, ¿no? O a los objetivos que deseamos, ¿no? A ver, Sí, Gianfranco, te a escuchamos. ver, este programa tiene dos bloques bastante claros. Uno es la primera parte, que es hablar más que todo los fundamentos de programación y cómo dominar realmente la Python y los análisis estadísticos. Yo creo que es un poco el primer bloque, el cual también te va a apuntar a obtener la certificación de Python Institute, que es un poco el beneficio que ofrece Smart Data. Y en el segundo bloque, no sé, pues un poco más abajo, Nina, ¿no? Te hablo un poco más ya de lo relacionado a análisis de datos, Machine Learning, ¿no? Y todas las aplicaciones prácticas justamente de la inteligencia artificial, como vimos el caso, ¿no? De la IA generativa, pero también tenemos, por ejemplo, procesamiento de lenguaje natural. También tenemos, por ejemplo, series de tiempo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los sistemas de recomendación, ¿no? Entre otros casos prácticos de la inteligencia artificial, tanto combinando la IA tradicional como la IA generativa, que también te puede ayudar a dar el máximo valor a las compañías. Y ese segundo bloque está enfocado más en obtener la certificación de inteligencia artificial de CertiProf, ¿no? Entonces ahí tenemos realmente dos bloques bien marcados. Como comentas ahí primero, está toda la parte de programación, análisis estadístico, estadística para modelos estadísticos, introducción al análisis de datos, ¿no? Exploratorio, visualización, transformación, preparación, algoritmos de machine learning, realmente. Entonces, es un poco si se dan cuenta, vamos también resolviendo a la par un proyecto analítico, ¿sí? Para poder realmente encontrar una oportunidad de negocio.
ese es un poco el brochure, ¿no?, del programa. Ahí está la parte de evaluación de modelos analíticos también, el deep learning también, como comento, que son las aplicaciones prácticas justamente de la inteligencia artificial que nos van a ayudar a poder realmente responder estas necesidades. Y series de tiempo, sistema de recomendación, web scraping, y el último módulo que comentaba Ronald, el módulo de la IA generativa, ¿no?, que también nos va a ayudar en ese contexto. Ahí creo que una pregunta, Yanina. ¿Estás en mute? Discúlpame. Sí, por aquí una pregunta que bastantes personas se hacen, ¿no?, al iniciar en Python, es si es necesaria la parte estadística, nos dice Jorge. Es importante, sí. Pero justo tenemos nosotros dos o tres módulos, inclusive, no sé si puedes colocar quizás a partir del módulo 7, ¿no? El módulo número 6, miren, tenemos un módulo especializado primero para estadística más descriptiva, más inicial. Tenemos un módulo 7 que es más para ya modelos analíticos, y luego la 8 que es la introducción al análisis de datos, y la 9 que es análisis exploratorio. Entonces, en esas cuatro módulos realmente tocamos a full la parte estadística, pero desde el inicio inclusive se te comparten libros y también literatura para que puedas trabajar toda la parte estadística previamente, ¿no?, para poder llegar a ese módulo realmente bastante ya con los conceptos bastante claros. Listo. Por aquí también nos dice, ¿el deep learning para qué se usa?, nos pregunta Ronald Osorio. El deep learning es, como comentaba, parte del machine learning neuronal, pero un poco el enfoque del deep learning se usa más para data no estructurada, es decir, texto, imágenes en este caso, y también para poder, para casos de uso de que no involucren data tabular, ¿no?, como en este caso la data no estructurada. Pero al final el enfoque es el mismo del machine learning, ¿no?, que es poder obtener una predicción de un volumen de datos. Listo. Por aquí Johnny nos pregunta si en el curso, bueno, en la especialización se trabajará en Google Colab o sobre alguna nube. En Colab se va a trabajar, ¿sí? En Colab, que con una cuenta de email puedes acceder de manera gratuita, ¿no? No requiere tener una computadora especializada porque es en la nube realmente. Y ya obviamente tenemos también en Manhattan otras especializaciones que justamente trabajan en la nube, ¿no? En el Azure, ¿no?, o en el AWS, de acuerdo un poco ya al gusto del usuario, ¿no? También tenemos ahí en Manhattan justamente que son los siguientes pasos del programa para poder implementar ya esa solución en la nube. Listo. Por aquí Gerson también nos comenta, ¿cuánto tiempo dura el curso? El curso son de 80 horas académicas, son 20 sesiones. Con respecto a los horarios, ya depende también del lugar en el que te encuentres. Por ejemplo, aquí debajo del temario vas a poder encontrar el horario, ¿no?, que es de 7 a 10 en el caso de Perú, ya sea México, Bolivia o Argentina, y ahí puedes, ¿no?, tú mismo identificar según el país al que perteneces el horario exacto, ¿no? Y como les mencioné también, ¿no?, hay también los horarios de lunes y miércoles, y en este apartado pueden acceder también a lo que es de los martes y jueves. Y de igual manera les va a cargar toda la información. El curso es el mismo, solo que se divide por horas diferentes para las personas, ¿no?, que tengan diferente disponibilidad horaria. A ver, también, ¿qué herramientas adicionales necesitamos?, nos dice Abel. O sea, como principal herramienta para el programa es el Python, ¿no? El Python creo que es la principal herramienta. De ahí, obviamente, el manejo de Excel siempre es importante, el manejo de SQL y de Power BI como herramientas complementarias. Listo. Entonces, también comentarles, ¿no?, que quédense hasta el final del webinar, ya que vamos a tener una sorpresa especial para todos los que se queden solo hasta el final. También mencionarles que de acuerdo al desempeño es que se otorga, ¿no?, un diploma de reconocimiento o de participación. Y que también, si bien es cierto, es bastante importante todo el temario, lo que hemos mencionado, las habilidades del docente, también, ¿no?, su experiencia profesional. Otro punto también importante y que resaltamos en Smart Data es lo que dicen nuestros exalumnos sobre nosotros. Y justo en este apartado ustedes tienen la experiencia de nuestros exalumnos. A ver.
yo busqué muchas opciones para aprender Python, porque la verdad soy muy principiante en el tema, y encontré en Smart Data una excelente opción porque son clases sincrónicas, que son virtuales, pero en tiempo real, que esto ayuda mucho para poder hacer los ejercicios y compartir mucho las preguntas y las experiencias con el profesor. La experiencia fue muy positiva. Me gustó mucho porque había gente de distintos lugares de Latinoamérica. Las clases fueron muy interesantes. Yo por eso, amigos míos, les recomiendo que sigan este curso, ya que su educación es en línea, es muy buena, tienen excelentes docentes que te enseñan desde lo más básico hasta lo más difícil. Listo. Entonces, como les mencioné, esta especialización los va a preparar para una doble certificación, que es la Python Entry Level y la Artificial Intelligence de CertiProof. Entonces, estamos ya en la edición número 26. Entonces, la experiencia ya con alumnos de diversos países nos sobra, ¿no? Y ahora empezamos, ¿no?, con esa sorpresa especial que les iba a brindar para finalizar el webinar. Solamente le tienen que dar clic en este apartado, le dan clic aquí a comprar y van a agregar un cupón que va a estar disponible para hoy solo hasta las 10 de la noche. El cupón es Python 20 y les va a dar un 20% de descuento. Uy, compré muchos. A ver, voy a eliminar aquí algunos para que puedan ver el descuento de manera específica en el curso. Listo. Entonces, como pueden visualizar, aquí el descuento es un descuento significativo, son 55.80. Al final, el curso les estaría saliendo en 223.20, ¿no? Como les comento, es solo hasta las 10 de la noche para los 5 primeros. Supongamos que ustedes no pueden realizar o no pueden aplicar el cupón el día de hoy, vamos a tener uno vigente hasta el día de mañana al mediodía. El cupón para ello va a ser Python 15. Listo. Como pueden ver, este es un descuento de 41.85 y el curso en total les estaría saliendo 237.15 de manera exacta, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este también es un descuento considerable, les recomendamos, ¿no?, utilizar el mayor descuento para que puedan aprovechar ya esta especialización, que ya han visto que tiene un temario bastante completo, que tenemos flexibilidad, ¿no?, ya en el tema de los horarios, porque pueden escogerlo ya sea de lunes y miércoles y martes y jueves. Las clases son en vivo para que ustedes puedan realizar sus preguntas a la par que se van realizando los laboratorios, que contenemos, ¿no?, una parte, un 25% de teoría y un 75% de práctica en todas las clases. Entonces, es un curso que les conviene bastante y con este descuento especial, mucho, mucho mejor, ¿no? ¿Qué te parece, Gianfranco, si brindamos algunas palabras finales para tus próximos alumnos? No, mil gracias por la invitación. Ahí también si les podemos compartir el caso para que ellos puedan, con el manual de, para que puedan entrar al key de OpenAI. Y nada, que es el inicio, nada más de realmente un camino exitoso en el mundo de la analítica, que se animen a poder ser parte del programa. Realmente es muy beneficioso. Son creo que unas 10 semanas aproximadamente que vamos a llevar clases intensivas y que los esperamos en clase. Listo, Gianfranco. Mire, por aquí nos pregunta Carlos Peña. Tal vez ya quiere aplicar el cupón. Sí, el precio es en dólares. Sin embargo, también hay una forma por aquí. Puedes cambiarlo a soles peruanos. Entonces, eso sería todo. De parte de Smart Data, les agradecemos por habernos acompañado en este webinar. También te agradecemos, Gianfranco, por compartirnos tu conocimiento con respecto a Python. Estamos seguros que en esta edición número 26, 27 también, que es a la par las que se realizan, no va a ser la excepción y vamos a tener, ¿no?, alumnos satisfechos con el curso, que van desde un nivel bastante básico hasta un nivel experto, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo webinar. Gracias a todos.